Señor subsecretario Pedro Maino, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor director de la Fundación Pablo Neruda, Fernando Sáez, poetas, amigas y amigos de la poesía. No han sido los premios lo que me incitaron a escribir. Siempre pensé que no recibiría ninguno. Aquella materia no estaba dentro de mis preocupaciones. Fue la poesía, con su obsesiva invitación, la que me llevó con fuerza y vehemencia por sobre todo escollo que en nuestro país invariablemente nos espera. Somos muy pobres en entregar confianzas y muy ricos en segregaciones. Fueron esas incertezas que ponen al ser humano al desnudo, uno de los tantos alimentos de mis poemas, y un mundo cerrado al conocimiento para la mujer que tuve que abrir, el que le dio crecimiento. Los años de dictadura que el tiempo tendrá que seguir iluminando con reflexión y no apocarle en la memoria, terminaron por abrirle los ojos. Tengo que recordar en estos momentos que el otorgamiento del Premio Iberoamericano Pablo Neruda en el año 2018 fue más que sorpresa, una tremenda estupefacción para mí. Y decir, es necesario, que no ha sido esa pasmosa sensación la que ha demorado mis pasos, que son lentos, para llegar a esta ceremonia y recibirlo 3 años después. Fueron muchas las circunstancias que confluyeron para tanto retraso. Las mías no mayores que la de cualquiera ciudadana tareada y alejada con pesar del apetecido ocio creador. Las de mi país conmovidas primero por las movilizaciones ciudadanas y sociales y después por la peste del virus que hasta hoy nos acecha. Tengo que afirmar además que cuando me anunciaron la distinción concedida a mi trayectoria poética, manifesté mis agradecimientos a la generosa decisión del jurado, que bien miraba mis libros, mis años dedicados a la escritura, al diálogo con otros poetas y a la defensa de la poesía, que en nuestro territorio es el gran campo gravitacional del espíritu creador, no exclusivo de la literatura, sino un fermento para la cultura, un profundo paisaje del país, un lugar de conocimiento privilegiado de nuestras subjetividades e idiosincrasias comunitarias. Una gran energía actuante. Son estos mis agradecimientos que reitero acá, a la vez que no puedo dejar de admitir que, más allá de los méritos, siento que junto a este honor concurren también enrevesados efectos y causas misteriosas, al decir de Borges, por lo que al recibirlo solo me puede embargar la humildad, una palabra que en estos días hay que actuarla. Reconocer que sin el interés de quienes me publicaron y de quienes me han leído, nada habría sido posible. Agradecer entonces el trabajo de todos los que colaboraron para la aparición de la antología del premio y para los presentadores de hoy, los poetas Victoria Ramírez y Guido Arroyo. Un bello libro que lleva por título el nombre de una de mis poéticas más antiguas, quizás la primera, con más de 30 años. Una práctica tradicional del arte, otrora vanguardista, por la que me asomé en mis comienzos. Yo no soy el espectáculo. En efecto, puedo todavía testimoniar que no soy una poeta performer. Toda mi acción se encuentra confinada a la letra, desde mucho antes que la confinación se perfilara como un destino humano, espacio vacío de desintegración, de los sutiles lazos de la solidaridad.
La reclusión en la letra tenía horizonte convocante porque era voluntaria y alejada de la denostada Torre de Marfil. Entregaba hospitalidad y morada reflexiva y era vínculo del género humano con el libro en el silencioso acto de escribir. Huella y memoria de nuestra peripecia en la tierra. De cuando el libro se tocaba con las manos y su irradiación luminosa emanaba de una cavilación íntima de la lectura y no de una luz externa que va saturando ojos y algo más, la lucidez. Agradecer, por cierto, tempranas lecturas, residir en la tierra y residir en la poesía, relación no azarosa, ambas fueron las grandes enseñanzas en años de aprendiza del arte de la poesía. No poco era frente a lo que se comparecía, una germinación de palabras en el vórtice de la imaginación, tumultuosas y lujuriantes, intuitivas, animales, densas y selváticas, llenas de aristas como los minerales. Pablo Neruda se situaba como uno de los mayores poetas de la lengua castellana y Residencia en la Tierra, sin duda, era una obra cúspide insuperable. Una poesía que emergía de los cataclismos de la naturaleza, derrabancaba con la historia y en su intento de volver hacia la naturaleza madre y regeneradora nos mostraba un ser humano angustiado y solo, a merced de la disolución y donde el arte incluso no podía ya tender la mano. Esa fue una interrogante que el poeta dejó destilando para mis conjeturas. Él siguió su camino poético, lleno de pasos y contrapasos vividos. Salió de la rotura y pedazos del romanticismo, de la imposibilidad de la vanguardia sin poder poner pie en la pura realidad surreal, y siguió su viaje hacia la materia. Y en un recodo en el que no solo era testigo, sino activo militante de la vida, eso buscó para su poesía, volvió a encontrarse con la historia de una vez para siempre, en el breve lapso que transcurre entre 1970 y 1973. A veces cuesta ver, porque la mezquindad desvía la mirada, que nuestro poeta sostiene junto a otros grandes, Vallejo, Lezama Lima, Huidobro, entre otros grandes, los fundamentos de la poesía latinoamericana. Entonces, es un orgullo y una emoción recibir el galardón que lleva su nombre. Muy lejos de la edad de oro de nuestra poesía, quedamos quienes éramos jóvenes en la década de los años 70, lejos incluso de la generación del 60 que nos precedía. Muchos han olvidado que cerraron librerías y que las bibliotecas fueron expurgadas en la fe de que la ignorancia aquieta. El tiempo de la dictadura nos introdujo en una noche nunca sospechada, que nunca sospechamos. Y esa tiranía no ha sido sopesada en la magnitud dañosa reproducida para nuestros entendimientos hasta el día de hoy. Todavía podemos sentir sus miasmas y auscultarlas con versos escritos por el poeta frente a la rotura bélica mundial, en otro orden de la convivencia humana. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro. Resumen esos versos de nuestro poeta la atmósfera del tiempo en que quedé sin palabras para escribir y debí salir a buscarlas con la misma decisión con que el pueblo de entonces salía en búsqueda de lo que desaparecía. Las desenterré con las manos, escarbé la tierra de una cultura que se resecaba, sin nombres y que no le importaba a nadie. Me acerqué a una civilidad condenada a ser clandestina y que debía ser la única altivez que pudiéramos reivindicar los chilenos. Rescaté de ahí lo que iba quedando de un idioma vigilado al que se encementaba y se le restaba todo aire de expresión libre. Puedo decir que en ese cotidiano trabajo de exhumación de palabras di con fundaciones y fundamentos olvidados en la arquitectura del habla chilena y que se me aparecían como fantasmas.
Quizá hoy pueda oírse sin ruido el empeño que puse en aferrarme a la raigambre de nuestro mestizo español chileno, que no era pura ascendencia greco-latina y pinceladas árabes. Llevaba también las cepas originarias de este continente, nunca reconocidas en derecho, y que por mi pertenencia natal a la zona de Arauco no me era desconocido ese canto, su gracejo, la cadencia mapudungún y su acervo. Vertientes lingüísticas indoamericanas amadas y valoradas por Gabriela Mistral. Recapitular en suma que las condiciones de mi experiencia poética estuvieron orilladas por alambradas, bandos, decretos y dictámenes que nos inmovilizaron como sociedad maniatados durante 17 años y que en mí dejaron una pesada huella. Por esos años de ruindad debimos asimilar de golpe también grandes cambios para el arte y la poesía. La pérdida del aura por un lado y del canto de la poesía por otro. Era el sedazo de la masificación capitalista por donde pasábamos, sin mucho que poder decir en nuestros clausurados foros, pero mucho diciendo a la sordina de la escritura en donde me parapeté para no ser empujada hacia el abismo. El pensamiento intuitivo estuvo ahí y también la historia de las artes locales que podrá contar nuestras historias observándola con otros cristales. No obstante, solo puedo hablar de las condiciones de mi experiencia poética. No podría ir más allá. Sería invadir con intenciones personales un espacio que no me pertenece. La flexión de la palabra poética sobre sí misma habla por sí sola. La cercanía del autor con su obra no es garantía de nada. Agradecimientos una vez más, y en este ámbito conjugar el verbo agradecer en futuro, en potencial. Es bueno esperjar el tiempo con buenos deseos. Agradeceré, por tanto, que en el nuevo concierto de sucesos, el virus, sus mutaciones, donde la misma naturaleza está haciendo evidente la vía de escape a la nociva masificación y hacinamiento de nuestra sociedad, que revaloremos nuestro espacio coincidente, reagrupándonos de manera y a distancia humana que siempre será acogedora. Agradecería, digo, que se escuchara a los poetas que vienen, con manuscritos potentes, críticos y decidores, que no se les deje caer al Hades o al Minchemapu, porque no buscan otra cosa que la invitación a habitar esta tierra poéticamente, que es lo que necesitamos.